Hoy en ABC Noticias, muere niño de 5 años por picadura de garrapata, 2.000 cuerpos inhumados sin ser reconocidos en Ciudad Juárez, detienen a 135 conductores ebrios este fin de semana, hubo dos muertos en accidentes, Feria del Libro rompe meta trazada, 45.000 personas la visitaron. Esto y más en ABC Noticias con Sergio Valles. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero ABC Noticias. Feliz inicio de semana para todos. Estamos ya preparados para darles a conocer la información más destacada en las últimas horas. Comenzamos. Y es precisamente un reciente hecho. Dos mujeres y nueve niños permanecen desaparecidos tras un ataque en contra de la familia Levarón, ocurrido esta tarde cerca del rancho La Mora en los límites entre Sonora y Chihuahua, donde otra mujer y cuatro de sus hijos fueron también asesinados. Un enfrentamiento cercano al rancho La Mora, no en límites entre Sonora y Chihuahua, dejó como saldo a una mujer identificada como Ronita María Levarón y sus cuatro hijos muertos, según trascendió esta tarde. De acuerdo a los primeros informes, habrían otras dos mujeres y ocho niños desaparecidos y presuntamente secuestrados. Los hechos se registraron este lunes en el camino que conduce a la mora comunidad mormona que limita entre Chihuahua y Sonora, por la cual se ingresa a través de la comunidad de Pancho Villa en el municipio de Janos. La suburbana en la que viajaba Ronita y sus cuatro hijos explotó luego de que algunos disparos impactaran contra el tanque de gasolina. La unidad quedó completamente calcinada. Dos de los niños que perdieron la vida tenían 8 y 10 años, en tanto que los otros dos eran unos gemelos de 6 meses de nacidos. Mira, no tenemos hasta este momento nada oficial, Juanito. Nada oficial. Todo lo que tenemos, lo que nos hemos enterado es a través de los, de los medios de comunicación. ¿verdad? Incluso este... Acabo de hablar con, con Aparicio y obviamente me dijo: No, no está confirmado todavía, o sea, es que todavía no llega la información oficial. Pero hay algunas personas, como tú ya sabes, que ya hablaron con que los de Barón y todo, pues ya la, incluso los de Barón ya este, publicaron en Facebook la situación, y es por eso, pero nosotros sí, institucionalmente no tenemos todavía este, información oficial. La comunidad Levarón informó que las balaceras continúan y que se solicitó el apoyo del Ejército Mexicano y la Policía Federal para poder llegar hasta el lugar. Canal 28. Y precisamente queremos leer lo que publicó un familiar de una de estas familias, se llama John LeBaron, familiar directo de las personas que perdieron la vida en este lamentable hecho, y en sus redes sociales dice: Atención a todo el mundo. Somos una comunidad de ciudadanos estadounidenses que viven y operan entre México y los Estados Unidos. Estamos bajo ataque mientras hablamos por los cárteles en México. Hemos estado solicitando a las embajadas estadounidenses en México todo el día, pero no hay resultado. Necesitamos que esto se comparta y que el mundo entero sea testigo de los atroces actos inhumanos y bárbaros que se cometieron contra nosotros hoy. Ronita Miller y sus cuatro hijos fueron asesinados a tiros en este vehículo y en este mismo momento hay dos más. Suburbios son dos de nuestras familias con un total de dos esposas y 10 niños desaparecidos por el cártel. Necesitamos ayuda de inmediato. Esto lo publica, por supuesto, John Levarón, familiar pues de, de, de las personas que fallecieron en este lamentable acontecimiento. nosotros seguimos con más información la fiscalía general cuantificó nueve homicidios en el estado de chihuahua durante el pasado fin de semana el mayor número lo registró la zona norte con siete hechos mientras que en la zona occidente fueron dos. Nueve personas fueron ejecutadas durante este fin de semana en el estado de Chihuahua, según informes proporcionados por la Fiscalía General del Estado. Los hechos fueron del primero al 3 de noviembre. En la zona norte se registró un total de siete homicidios, en la zona occidente dos, mientras que en la zona centro y sur no hubo homicidios. Entre algunos de los hechos que se destacan, dos hombres fueron asesinados con armas de fuego y una menor de edad lesionada en Ciudad Juárez. Sujetos armados acudieron a una vivienda en el fraccionamiento Urbi-Villa del Cedro, dispararon y privaron de la vida a los dos sujetos. La menor de edad se encuentra en el hospital recibiendo atención médica. En la misma heroica ciudad Juárez, agentes policíacos localizaron el cuerpo sin vida de una mujer en la colonia Praderas del Sur. Su cuerpo aún no ha sido identificado. En otro de los sucesos, fue en el entronque de Chic. Elementos de la Fiscalía General del Estado localizaron dos cuerpos sin vida con múltiples impactos por armas de fuego. Estaban cubiertos con una cobija. ABC Noticias. En Juárez, cerca de 2.000 cuerpos han sido inhumados sin que el servicio médico forense haya logrado reconocerlos. La cifra ha ido incrementando conforme sube la inseguridad. Pasó el 2 de noviembre, fecha en la que familias mexicanas recuerdan a sus defuntos. La tradición marca colocarles flores, hacer alguna oración, colocar un altar y visitar su última morada. No obstante, en Juárez son cerca de 2.000 muertos de los que nadie se acuerda. De 2004 a 2015, en el Panteón San Rafael, en la frontera, se cuenta con 1.157 tumbas de personas de las que no se sabe ni el nombre, pues no existe quien los busque y las pruebas de ADN con las que cuenta la Fiscalía General del Estado no concuerdan con el suyo. A las cifras se fueron sumando más inhumaciones. En 2016 fueron 244. Para 2017 fueron 108, en el año 2018 se registraron 236 y para este año sigue incrementando, pues ya suman 255 inhumaciones de personas hasta el mes de octubre, cuyos datos no permiten dar con su familia o simplemente su familia no se quiso hacer responsable. La verdad Juárez informó que el entierro múltiple más reciente de personas sin identidad en Juárez se realizó los días 10, 11 y 12 de octubre, cuando se dispusieron en fosas individuales 149 hombres y 8 mujeres, dio a conocer personal de la fiscalía general del estado. De acuerdo con los informes médicos periciales, 78 fallecieron por causas naturales en hospitales, mientras que 77 fueron asesinados y dos murieron por intoxicación de monóxido de carbono. Para Canal 28 informó Caterin Gallegos. Un agente de la patrulla fronteriza se vio involucrado en un tiroteo que dejó un muerto esta mañana en Nuevo México. Según un comunicado emitido por la agencia de los Estados Unidos, el agente circulaba por las calles cuando un grupo de cuatro personas comenzaron a dispararle. Autoridades informaron que aproximadamente a las 6 de la mañana de hoy lunes, un agente de la patrulla fronteriza en Somnlund Park, asignado a la estación de Santa Teresa, Nuevo México, se involucró en un tiroteo, incidente subsecuente a un encuentro con un grupo de cuatro individuos. De acuerdo a la agencia, uno de los hombres, quien portaba un arma de fuego, disparó en contra de la gente, por lo que el uniformado repelió la agresión impactando al individuo, mismo que recibió asistencia médica en un hospital cercano, donde minutos más tarde fue declarado muerto. Según información preliminar, detalló que los cuatro individuos involucrados presuntamente ingresaron de forma ilegal a los Estados Unidos. Agentes del FBI y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza se encuentran en las respectivas investigaciones para dar con el caso, informó para Canal 28 Nelson Mora. Oficiales de la Policía Municipal del Valle de Allende, que fueron capturados el martes pasado mediante un operativo realizado por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y la Comisión Estatal de Seguridad en la zona sur del estado, hoy a través de una audiencia fueron vinculados a proceso por el delito de desaparición forzada de personas. El Tribunal de Control del Distrito Judicial Hidalgo del Parral dictó auto de vinculación a proceso por el delito de desaparición forzada de personas en contra de cuatro elementos activos de la Policía Municipal de Valle de Allende y de un civil. Tales imputados fueron capturados el martes pasado mediante un operativo realizado por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigación y la Comisión Estatal de Seguridad en la zona sur del Estado. Los procesados son Alfonso L.R., Jesús Manuel, Luis Alberto M.A. y Antonio R.T., integrantes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de aquel municipio, así como el del civil Jesús A.C., ex agente de dicha corporación. El Tribunal de Control señaló que hasta el momento la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos recabó datos suficientes para demostrar la probable participación de los imputados en la privación de la libertad y desaparición de las personas en hechos ocurridos el 22 de diciembre del año 2017 a las 23 horas aproximadamente. El Tribunal decretó un plazo de cierre de investigación de seis meses y los detenidos se quedarán bajo la medida cautelar de prisión preventiva por todo el lapso que dure este proceso. Actualmente la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Chihuahua mantienen abiertas 2.546 indagatorias por desaparición forzada, casos registrados en 48 de los 67 municipios del estado de Chihuahua. Informó para Canal 28, Juan Osaeta. A continuación le presentamos un resumen de Noticias en Breve. Un choque múltiple se registró en la capital en la avenida tecnológico. Un vehículo intentó incorporarse a una avenida pero terminó por impactar con dos autos más. Hubo lesionados. En la colonia San Felipe se registró un accidente vial que dejó como saldo dos mujeres lesionadas. Debido a la falta de pericia, la mujer terminó por impactar con otro automóvil cuando dio una vuelta a la izquierda. Un hombre fue ejecutado en la colonia Diego Lucero. Fue el segundo asesinato del día en la capital, pues el primero se registró en la colonia industrial. A los números de emergencia de Ojinaga llegó una llamada para reportar un incendio. En el elegido Barranco Azul, en una vivienda, fue consumida por el fuego. Afortunadamente no había personas al interior. En la carretera Ojinaga a Chihuahua se registró una volcadura en el kilómetro 87 en la comunidad del Oasis. Se trataba de Fred de 34 años quien conducía su vehículo y fue trasladado a un hospital para su rápida atención. Tras la muerte de un niño de 5 años por una mordedura de garrapata, el director del Hospital Infantil de Especialidades de la ciudad de Chihuahua, Sergio Elizalde, informó que el menor ya se encontraba en una etapa terminal por la falta de atención temprana y adecuada. La realidad es que sí es un niño que tuvo un problema de riqueza que fue atendido en forma externa en varios lugares y que desafortunadamente llegó a, nuestros, a nuestras áreas de hospital en una situación ya muy avanzada, con pocas posibilidades de, de hacer algo por él. Esto, esto nos habla de que es un padecimiento que tiene que dársele atención inmediata en cuanto se detecta y dar un tratamiento como debe ser, ¿verdad? el adecuado y en la forma este, temprana, y los pues en otro y luego en otro. Y lo llegó a un hospital y también eh, fue manejada. Entonces a nosotros nos llegó ya en una etapa prácticamente terminal. ¿verdad? Pero la, la, la realidad de esta situación es de que debe seguirse insistiendo en, en, en la detección temprana, que es lo que va a poder hacer. Desafortunadamente cuando nos llegan a nosotros los pacientes al hospital, ya han sido manejados, manipulados en varias situaciones y, y ya la enfermedad avanza muy rápidamente. Y es, es difícil llegar a, a, a rescatarlos cuando ya va avanzada la enfermedad. Lo importante es de que debe de llevarse a cabo una prevención, ¿verdad?, con las mascotas, con, la, con sus animales de casa, ¿verdad? para que no suceda que lleguen ya al hospital de una forma muy avanzada. ¿verdad? Y precisamente ante esta situación, la Secretaría de Salud detalló que los casos de riquexiosis en Chihuahua, en su reporte de los 10 meses del 2019, tienen el registro de 83 casos confirmados y 24 defunciones. Un 30% de quienes contraen riquexia, la enfermedad provocada por picadura de garrapatas que suele confundirse con un resfriado, han perdido la vida, según estadísticas del sector salud estatal, con cifras concentradas hasta octubre que reportan 83 casos confirmados y 24 muertes. Sí, o sea, trae, tenemos eh, el estado de Chihuahua, al igual que la, los estados de la frontera norte. Todos eh, tenemos esta problemática de salud. El Servicio de Salud Chihuahua pues, tiene, tiene diferentes estrategias para, para dar difusión de las medidas de prevención. Contamos, se cuenta también por parte de los servicios de salud pues, con brigadas, brigadas de salud que visitan a las colonias que históricamente han presentado casos, ya sea sospechosos o confirmados, y estas brigadas mandan exclusivamente atendiendo este tema. Eh, son brigadas de, que van a las viviendas de los casos, de los vecinos de los casos, y hacen ahí promoción de la salud con las personas. Revisan los patios, hacen encuestas. Si ven la necesidad de fumigar, fumigan eh, y luego aplican medicamentos a los perros que ven que ten, que tengan eh, las garrapatas, pues se los aplican. Se hace capacitación al, al personal médico. Este año se va a hacer una de nuevo eh, sobre el, el diagnóstico y tratamiento oportuno de la riqueciosis eh, buscando que los médicos cada vez estén más concientizados, o sea, cada vez más sensibilizados. Es importante recordar que la rickettsia es una enfermedad causada por microorganismos que se alojan en garrapatas. Provoca fiebre, dolor de cabeza, variación en la temperatura corporal, dolor muscular y erupciones cutáneas, que pueden derivar de la muerte de no ser atendido a tiempo. En menores, principalmente bebés, hay que poner especial cuidado. Nos cuentan un caso de un menor de meses que tenía alojado en su oído una garrapata, la cual fue después de tres consultas que se detectó este insecto en su oído. El bebé no dejaba de llorar por tres días seguidos. Las medidas de higiene en mascotas principalmente es lo más destacado a realizar dentro de las tareas del hogar, seguido de la prevención, la detección oportuna y la revisión de síntomas si es necesario. Los municipios que lideran los casos confirmados son Chihuahua, Ciudad Juárez, Aldama, Meoqui, Huachochi, Ahumada, Delicias y Ascensión. Y los rangos de edades con más casos son entre 5 y 14 años y entre 22 y 44 años. Canal 28. Pasamos a otro tema y es que la Secretaría de Gobernación reportó que se deportan de los Estados Unidos en promedio 51 menores de edad de forma mensual, todos ellos originarios de Chihuahua. El movimiento migratorio continúa registrándose en el país. Durante los primeros seis meses del año, las políticas migratorias de los Estados Unidos se hicieron más rigurosas y generaron un mayor número de deportaciones. De enero a junio, 6.035 menores de edad fueron expulsados del vecino país, de los cuales el 98.7% tenía entre 12 y 17 años, lo que significa un incremento del 5.7% de deportaciones en el primer semestre de 2019. La Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad de Política Migratoria, informó que 41 menores de edad no acompañados fueron devueltos al Estado. Todos ellos eran originarios de Chihuahua. Las deportaciones registran un incremento de un 25% mensual y los menores que viajan solos son casos cada vez más frecuentes. De los 277 niños y jóvenes deportados, el 89.53% no iban acompañados. La ciudad de Nogales en Sonora es la que ha registrado la mayor cantidad de menores deportados, con 991 casos. Le siguen Tijuana y Mexicali en Baja California, con 963 y 688 respectivamente. Luego están las ciudades tamaulipecas de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, con 899, 809 y 448. Por último, Ciudad Juárez, Chihuahua, con 587 expulsiones. Informo, Canal 28. Padres de familia de la escuela primaria Amado Nervo decidieron cerrar la institución y bloquear algunas calles de la ciudad con el fin de que se les asignen dos maestros para el centro educativo. Cansados de no tener maestros que impartan clases a sus hijos, padres de familia de la escuela primaria Amado Nervo decidieron bloquear algunas calles para dar a conocer su inconformidad. La escuela se encuentra en la calle Yucatán y casi Veridad Sacramento. Los quejosos indicaron que desde el inicio escolar se quedaron sin dos maestros, provocando así que los niños pierdan sus estudios. Y lo que hicimos fue cerrar la escuela y no dejar entrar ni a maestros ni a alumnos. Queremos eh, que nos traigan dos maestros, faltan maestros aquí en la escuela, falta mucha atención para los niños. Nos dicen que nos esperemos, que ya hablaron con la, a la sección, pero hasta ahorita no han llegado los maestros. Eh, están empalmados los grupos, está primero, segundo, está tercero, cuarto, quinto y sexto. Ya van a empezar los exámenes y los niños ahorita no están avanzando porque se hacen bola los de primero con los de segundo, los de cuarto con los de quinto. ¿Qué respuesta han recibido por Secretaría ah, de Educación? Ahorita no hay nada, no hay ninguna respuesta, no han venido las autoridades competentes para echarnos la mano. Al no ver una respuesta favorable, los padres de familia decidieron solicitar ayuda a servicios educativos del Estado de Chihuahua. Sin embargo, estos últimos solo les contestaron que si no hay docentes en institución, la escuela la tendrían que cerrar. Pues que nos den el apoyo, simplemente lo que estamos pidiendo porque y que no se lleven al no intendente, intendente tampoco no ¿Por qué se lo quieren llevar al intendente y a la madre, lo quieren cambiar de lo escuela. quieren cambiar de escuela y a nosotros nos quieren dejar en el olvido pues no lo vamos a permitir estamos buscando el bien para nosotros nuestros hijos así sí, igual, que igual, vamos a mamá, estar haciendo lo mismo todos los se días va vialidad, se no va a cerrar planes. ahorita si no nos atienden ahorita si no hay una atención vamos a cerrar la vialidad a ver si así nos ponen la atención suficiente estas personas decidieron expresar su enojo manifestándose con algunas pancartas y cerrando vialidades aledañas al lugar, provocando así el tráfico libre de los conductores. Dijeron que continuarán así hasta tener una respuesta favorable. Para Canal 28, Daniel Cruz del Castillo. El actor y productor de cine Eduardo Verástegui presentó su largometraje Inesperado, que busca concientizar a la población del mundo, donde dice que el aborto no es la única solución a un embarazo no planeado. La cinta exhibe la vida de Abby Johnson, una de las directoras más jóvenes, quien estuvo involucrada en alrededor de 22.000 abortos en Estados Unidos y que a causa de una situación de vida se convirtió en una de las más grandes promotoras de vida. Consciente de la condición humana de la mujer o de cualquier hombre o persona en el mundo, el actor y productor Eduardo Verástegui exhibió en la ciudad de Chihuahua su filme Inesperado, que aborda el tema del aborto desde dos puntos de vista, provida y proaborto, desde la conciencia de una sola mujer. En rueda de prensa, expresó que el aborto no es la única solución a un embarazo que no se quiere, sino que se le deben de dar más opciones a las mujeres que solo la muerte al llegar a una clínica. La realidad es que la mayoría del pueblo mexicano celebra, defiende la vida, la vida de todos. Estar a favor de la vida y ser prohumanista no solamente es defender el derecho más importante, el derecho humano fundamental, el derecho a nacer, porque si no se nace no se puede gozar de ningún otro derecho. Sin vida no hay derechos humanos, pero no podemos parar ahí. También hay que ver por la vida de los niños en situación de calle, la vida del adolescente que sufre de adicciones, la vida de la mujer maltratada, abandonada, violentada. Hay que estar ahí también presente. La vida del que fue falsamente acusado y está en la cárcel y no tiene dinero para pagarle a un buen abogado y probar su inocencia. Hay que estar ahí también presente. La vida del enfermo que no tiene recursos para pagarle a un buen doctor y ser curado. Hay que estar también ahí presente. La vida de todos cuenta. La vida del anciano abandonado en un asilo y que no lo va a ver nadie ni su propia familia y está muriéndose de tristeza. Hay que estar ahí también presente. Repito, nadie está de más, nadie sobra. Todos son bienvenidos al juego del amor, que nadie quede descartado, que todos jueguen. Y desde luego es muy importante defender la vida del que no se puede defender, el que no tiene voz, el más pequeñito. Eh, me refiero a los bebés que se encuentran dentro del vientre de su madre y corren el riesgo de ser abortados. Por eso siempre he dicho que si toda madre tuviera el vientre de cristal, ninguna abortaría porque vería el milagro que lleva dentro. Sangre de su sangre, el México que lleva dentro. México se gesta. En los vientres de sus madres. Que viva México, no que muera. Que viva el amor, no el odio. Eduardo Verástegui precisó que también los hombres tienen la misma responsabilidad en un embarazo y que en algunos casos son estos los que buscan que la mujer aborte, sin que en estos recaiga algún señalamiento social o jurídico. Los hombres no estamos haciendo lo suficiente. Eh, muchos me decían, pero tú eres hombre, es un tema de mujer. No. A ver, momento. Una mujer no se embaraza sola. Eh, necesita un hombre también. Es 50-50, ¿no? 50-50. Entonces, es un tema de hombres también. Eh, y también el mensaje va para hombres también, que no están asumiendo su responsabilidad. Y me ha tocado ver de todo. Me ha tocado ver chavos, ayer lo vimos en la mañana, chavos que llevaban a sus novias forzándolas a que aborten. Eh, no es justo. El hombre tiene que aprender a ser hombre también. Y tiene que asumir sus responsabilidades y no... Eh, no achicarse, ¿no? Eh, porque si no es un acto, un acto muy cobarde. De pronto, ahí sí, andas con la novia o andas con la amiga o andas de infiel por ahí y de pronto hay un hijo y empieza a manipular y a chantajear y empiezas a, a actuar de manera cobarde. Y eso está mal. La cinta estará siendo exhibida en un reconocido cine que se ubica en la Plaza Hollywood, en el periférico de la Juventud y la Avenida Hacienda del Valle, como parte de la presentación a nivel nacional. Informó para ABC Noticias Cristian Iván, Granados. Hacemos nuestra primera pausa en ABC Noticias, pero no se aparten que ya volvemos con más información.